Fíjate, el Hospital San Vicente de Paúl ya desde la semana pasada se está preparando para este periodo de Semana Santa. Por la historia propia de lo que sucede a nivel hospitalario, nosotros sabemos que podemos tener una mayor demanda para servicios de emergencia fundamentalmente y demanda de camas para pacientes politraumatizados, que son los casos que más frecuentemente llegan al hospital durante este periodo. Para ello, el hospital creó una estrategia, ya se ha abastecido de todos los insumos necesarios que podrán ser utilizados en Semana Santa. Además de en esta semana no se harán procedimientos quirúrgicos de manera electiva. Lo que quiere decir es que esas cirugías que pueden hacerse a partir de la próxima semana no se harán durante esta semana, para tener las camas disponibles que puedan ser utilizadas en caso de que se presentase un número considerable de pacientes que acudan a este hospital como hospital regional a buscar los servicios de salud. Así lo expresó el director del Hospital San Vicente de Paúl, doctor Francisco Ureña, al ser cuestionado sobre los preparativos y logística de asistencia del centro de salud en la Semana Mayor. En el marco de sus declaraciones también le cuestionamos sobre las últimas dos muertes en el hospital. La primera se trata de un perinatal y la segunda de una niña de 2 años, donde familiares aseguran se trata de negligencia médica. Nuestro hospital, como todos los hospitales, reciben pacientes con problemas y vienen a tratar de recuperar una situación que es su salud, para que no desencadene en nada fatal, en este caso la muerte. En el caso del cual usted se refiere, que tiene que ver con una niña que recientemente, una muerte perinatal, una paciente que era atendida en nuestro hospital durante la consulta prenatal. Hasta donde tengo entendido, la paciente no tenía un buen control de su nivel de glicemia. Hizo una complicación propia de pacientes que se manejan, que cursan con diabetes, que pueden tener la muerte del niño de manera inexplicable. Producto que al momento de nacer se puede ver que tiene una complicación propia de la diabetes, que es la macrosomía. O sea, niños que vienen con sobrepeso y que de por sí pueden venir con problemas internos no visualizados de manera directa, sino que pueden venir con órganos, afectación de órganos, corazón y malformación a nivel de otra parte del cuerpo. En otro aspecto, sobre la difteria en el proceso de vacunación que se lleva a cabo, manifestó. Esta es una situación, esta es una enfermedad que realmente la facilidad que tiene de propagarse, ya que se propaga a través incluso de cuando usted hablando con una persona, cuando escucha pequeña cantidad de saliva, ya usted puede adquirir esta enfermedad, hace que ya lo que ha hecho el Ministerio de Salud ha declarado una campaña epidemiológica evitando o vacunando a aquella población que puedan ser susceptibles de adquirir esta enfermedad. ¿Cuáles son las personas que se van a vacunar? Los niños como población, los envejecientes, mujeres embarazadas. Y aquí se contempla también dentro del programa de vacunación todo aquel personal de salud que pueda estar en contacto con personas que puedan tener esta situación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.